¿Qué pasa, chiquitines de YouTube? Ya estamos aquí en Minecraft temporada 5 con Slender. Hola, Slender. Bueno, pues, chiquitines de YouTube, vamos a abrir hoy el cartelito de hoy. Voy a acostumbrar ahora a poneros los objetivos, ¿vale? No os los voy a quitar, pero bueno. Hoy vamos a hacer más máquinas y mejoras para estas. Para estas y para aquellas, ¿vale? Veis, por ejemplo, he editado un poco la forma en la que están ahora, ¿vale? Antes estaban así, ahora están así. He puesto, bueno, os lo voy a quitar un segundillo. Vamos a ver, creo que tengo el chat. Ah, no, no. Es que me ha costado un poquito editarlo, ¿vale? Llevo un par de horitas aquí seguidas, metidas para esto. Bueno, vamos a poner ahí uno de edit, sin querer lo quitar, ¿vale? Bueno, pues veis, por ejemplo, el generador está aquí normal y está conectado a la Batbox, que es lo que almacenaba energía. Conexión simultánea, está justo al lado, ¿vale? Este genera. Luego, este, la Batbox pasa por un cable y le da al compresor, que esto era para hacer, para el uranio y todas estas cosas, ¿vale? Y luego tenemos que también, la Batbox, al traer al compresor, nos lo trae al extractor, y el extractor era para doblar las cosas y tal, y bueno, pues tenemos sitio para otra más. Y eso lo podemos hacer así infinitas veces, lo único es que pues la energía, va a llegar menos energía aquí que a la primera y va a llegar mucha, mucha menos energía aquí que a la primera. Por eso tendré seguramente que amontonarlas. Y luego, ostras, claro, lo dejo encendido mientras estaba esto así y veis que tengo bastantes cosas, vale, vamos a ir metiéndolas aquí y este es aquí, ¿no? Sí, vale. Vale, pues mientras tanto voy a coger un poquito de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vale, vamos a quitar un segundo esto. Y bueno, pues antes de empezar vamos a coger la piedra del minio y vamos a quitarnos un poco los minerales. Así que voy a intentar comprimir lo máximo todo esto y ahora volvemos, chicos. Bueno, chicos de YouTube, ya hablamos aquí. Veis lo que nos ha quedado, que ha sido 2 de pedernal, 46 lingotes de hierro, 2 de oro, la piedra del minion me he hecho otra nueva y 3 de dirt. De toda la mierda que había ahí, nos ha quedado todo. Así ya, sí, se ha terminado. 10, metemos el copper, que se está haciendo, ¿no? Sí, vale. Bueno, pues ahora esto lo metemos al horno. Y hoy vamos a empezar a hacer electric hornos, ¿vale? Vamos a quitar los hornos de aquí. Hace un segundo que pongo el sonido, un poquito de música para no quedarme melancólico. Y bueno, pues este capítulo lo pondré en velocidad lenta, así que no, no os preocupéis si oís mi tos y mi todo mejor, porque me lo habéis pedido algunos. Y a ver, electric furnace, ¿no? Aquí, lol, no, ah, sí, claro, me he puesto el chat para poder para poder entrar. Vale, necesitamos un microchipi. ¿Os acordáis cómo se hace el microchipi, no? Vale. Vale, no, me he confundido. Ay, joder. Vale, necesitamos lingotes de hierro. Creo que es refined iron, no lo sé. Más carbón, no, carbón no. Necesitamos copper. Y os acordáis que necesitaremos un trita. Que en serio no voy a tener madera. Bueno, o sea, vamos a talar un árbol de estos bonitos que no me sirven para mucho y así consigo madera, porque tenía bastante madera, pero claro, chicos, la he gastado haciendo el tonto, pero bueno, da igual, da igual, chicos, da igual, la cosa es tener madera, madera. Y bueno, pues quizás este capítulo dure más, 12 minutos o así, ya os dije cómo lo suelo grabar yo. Pero como me pidisteis que lo hiciera sin velocidad, yo los hago sin velocidad. ¡Hala! Espérate, que igual sí que tengo cables. Dale, que sí que tengo 10 cables. No voy a ir encima ahí de gorrona por la vida, ¿vale? Pues sería donde está Electric Furnace, ¿vale? Vamos a ponerlo. Y no, este no tenía que hacer, tenía que hacer microchip. Si veis que os gusta más esta clase de vídeos, pues los haré así, pero no sé. A mí al menos no es que me guste mucho, pero bueno, si os gustan a vosotros, se quedan ahí y ya está, ¿vale? Vale, bien, pues ahora sería quitar esto, Electric Furnace, le damos a Enter y ponemos un Iron Furnace y dos de Redstone. Y tenemos un Electric Furnace. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, espérate, si lo pongo aquí. Para la próxima, antes de empezar el capítulo, voy a conseguir goma, ¿vale?
ponemos aquí, nos llega electricidad y ya solo tenemos que meter, por ejemplo, el tin. Bueno, el tin no, porque el tin no hay que meterlo. Pero, ¿por qué tengo este tin así? A ver, metemos, por ejemplo, uno. Tampoco, el iron no se puede. Dios mío, ¿qué podemos meter aquí dentro? Vamos a coger copper. Y ahora vais a ver a la velocidad que va a ir. Va a ir bastante más rápido que el normal. Aparte, no necesitaremos ya más carbón. Vale, vamos a quitar entonces ya estos, ¿vale? Para la próxima ya tendré hechos más cables y podremos... Tendremos todos eléctricos, ¿vale? Bueno, yo creo que ni siquiera... Si me dejáis tirar estos, ¿vale? Y nos ponemos un segundito el cheto. El chat modelamos a done. Y nos ponemos algo como el hierro, ¿vale? Ponemos que nos devuelvan el hierro al menos, ¿sabes? Para no... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, el otro. Así me acabo de poner dos hornos de hierro en hierro, ¿vale? Para no... No andar perdiendo. Bueno, pues aquí veis que tenemos una industria bastante bonita. Y bueno, pues en lo que queda del capítulo de velocidad lenta, vamos a intentar... ¿cómo decirlo? Hacer nuevas máquinas, ¿vale, chicos? ¿Vale? Me voy a poner otra vez el Utility Mode. Ahí, eso. Y vamos a hacer, pues, un macerador. Este ya le tengo, ¿no? Macerador. Tengo el macerador y... A ver... Macerador, sí, vale. Pues un extractor. No sé para qué sirve el extractor, pero lo usaremos. Machine Block, Iron Furnace, macerador, teleporter, reciclador. Necesitaremos un reciclador, un compresor. ¿Tengo compresor? No. Sí, mira, sí que tengo compresor. Vale, pues para... Voy a ir a por un poquito de goma y ahora volvemos, chicos. Vale, pues chicos, tú ya volvemos a casita. Veis que tengo, me he hecho otro tritap, ¿vale? Porque lo necesitaba. Lo necesitaba porque, bueno, veis que han hecho el copper súper rápido, ¿vale? En comparación a los normales va bastante rápido. Y eso me va a traer muchas ventajas, digamos, ¿no? Vale. El hierro también me lo hará. ¿En qué me hace el hierro? No me hagas. ¿Qué necesito yo ahora? Nada. Vamos a por las maquinarias esas. Vale, pues intentaré que dure 10 minutos el capítulo, chicos, ¿vale? A velocidad lenta quizás os aburra un poquito, no sé, a mí al menos me aburra un poco. Carbón tengo, ¿no? Vale, pues vamos a darle Enter. Y este Enter, y vamos a ver cómo se mueve. ¿Dónde está? Ay, mira, ¿veis cómo se mueve? Mirad cómo desaparecen las cosas, me fascina. ¡Eh, hay calamares! ¡Qué bonitos! Hay calamares. Bueno, no está nada mal. Veis, por ejemplo, que aquí, como he puesto las de oro, van rápido en algunas partes. Vamos a ver el funcionamiento de las de oro. Que se hacen igual que las de piedra, pero con oro, lógicamente. ¿Veis? Si va más rápido cuando pasa por las de oro. Por ejemplo, aquí pasa y va más rápido, ¿no? Paso sirve para que lleguen antes, para nada más, ¿vale? Y bueno, pues vamos a intentar a ver si en este capítulo, antes de que se acabe, consigo, digamos, que puedo tener ya... ¿Veis? Por ejemplo, ya hay 13, ya... Si fuera normal, no habría tanto, ¿vale? Me parece que tengo cable, ¿no? A ver, cable ahí, tendría que estar, sí. Vale, tengo cable. Pero para hacer objetos y demás necesito cable con goma de borrar. Bueno, goma de borrar, ahí está. Vale, justo me quedan dos. ¿Y qué queríamos hacer, chicos? Resina. Veis que he buscado la resina para ver si había algún modo de craftearla. Y a ver, queríamos hacer el macerador, no, el extractor. No, el extractor, no, el reciclador, hemos dicho, ¿no? No, venga, vamos hacia el extractor. Vale, necesitamos cuatro tritaps, un matching block que se hace con refined iron. Y un circuito, ¿no? Pues vamos a darle a esto, ponemos el microchip, porque no me lo sé aún de memoria, chicos. Vosotros debéis saberoslo, porque si no tenéis el ley es una... Perdón por el vocabulario, pero una putada. Pero bueno, ahí lo tenéis, vale. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos un compresor. Aquí, extractor, vale. Vale, pues chicos, yo siento esto, ¿vale? He tenido ahí un percance, vale, vamos a ver. Ponemos, necesitaré refined iron, ¿vale? Vamos a meter
¿Veis la goma, lo rápido que va? Voy a dejar de meter goma. Necesitamos refill Fire. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado este capítulo, ¿vale? Voy a intentar terminarlo para el capítulo siguiente, para que ya lo veáis enterito y bien hecho. Y pues hasta la próxima, nenes. Adiós, me despido con Slenderman en un capítulo sin velocidad.